Muy bien, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy, miércoles 10 de junio, ya chicos. Vamos a ver entonces. A ver, chicos, hasta el momento vamos realizando cuatro temitas. Vamos haciendo el tema de planteo de ecuaciones. ¿Qué más? El tema de edades, van dos temas, van tres temas. Y el último tema que hemos hecho con respecto a lo que es qué cosa, cortes, estacas y pastillas, ¿verdad? Chicos, quiero que me escribas ahí en el chat, que me escribas, no que me estés gritando por el audio y todo eso. ¿Se entendió la clase de cortes, estacas y pastillas, chicos? Me imagino que han visto el video, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Ese es un tema nuevo para ustedes, ¿no? Cortes, estacas y pastillas, aunque me parece que el año pasado lo vimos, ¿verdad? Claro, el año pasado lo vimos, y que no me equivoco, en el último bimestre, ¿cierto? En el último bimestre estábamos viendo todo lo que era cortes, estacas, prácticamente igual a lo que he estado en los videos, fue la misma forma de enseñarte el año pasado, solo que fue presencialmente, ¿verdad? Y lo que se está agregando aquí es lo que es el tema de las pastillas, ¿verdad? El tema de pastillas, ¿ya? Entonces, vamos a realizar el día de hoy, chicos, un recuento de lo que hemos estado avanzando. Primero empezando obviamente con lo que es planteo de ecuaciones, ¿ya? Y así vamos a ir en cada sesión haciendo un repaso de cada tema que hemos tocado. ¿Ya? En el tema de cortes, estacas y pastillas, ya en la semana que nos toca Cubicol, voy a ir colocando el video con respecto a los ejercicios. ¿Ya? Chicos, quiero hacerles mención de que todos los ejercicios que están en el Cubicol, son todos los ejercicios del libro, chicos, ¿ya? Déjame decirte que no hay ningún problema que no haga, ¿ya? O un problema que haya hecho que no esté en el libro. Todos están en el libro, chicos. Ya, ojo. ¿Ya? Muy bien, entonces, para esta sesión vamos a practicar el tema de planteo de ecuaciones, chicos, que es muy importante, ¿ya? Es muy importante en el curso de razonamiento matemático, ¿ya? Estamos haciendo nuevamente un recuento, ya que hay algunos estudiantes que están teniendo dificultades en lo que es el curso de razonamiento matemático en general, ¿no? Y en álgebra también, ¿no? Ah, bueno, álgebra no estoy con ustedes, ¿no? Disculpen. No, en razonamiento matemático, ¿ya? Entonces, por esos estudiantes que están teniendo complicaciones, estoy volviendo a hacer un recuento nuevamente de lo que estamos viendo, chicos, ¿ya? Muy bien, si es que de repente hay un alumno, cuando yo coloque los ejercicios de lo que es planteo de ecuaciones, hay algún alumno que de repente lo ha resuelto, me dice el profesor, es así, así, ya, mientras lo resuelvan en una hoja y que yo vea el procedimiento, bacán, ya, se le va a considerar. Y porque por ahí hay algunos alumnos que responden, están resolviendo y todo ello, ya yo de alguna u otra manera voy a considerarles, ¿ya, chicos? Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente pantalla. Vamos a compartir la siguiente pantalla, chicos. Ahí está, ¿ya? Bueno, una parte de la pantalla nada más para no. Ahí está. Muy bien, listo. Pueden ver el librito ahí claramente. Ahorita voy a hacer un acercamiento. ¿Ya? Vamos primero ahí a algunos chicos que tienen ciertos problemas en lo que es planteo de ecuaciones, ¿no? Vamos a ver, chicos. ¿Ya? Ya. Ahí está. Chicos, hay que tener en cuenta de que tenemos que traducir, ¿verdad? Todo lo que está en el lenguaje común,
¿verdad? En el lenguaje común, al lenguaje matemático, que es justamente las ecuaciones, ¿ya? Esa de repente es la parte más complicada, porque resolver ecuaciones nosotros ya manejamos, ¿verdad? Por ahí uno que otro alumno que tiene cierta dificultad, pero eso se va a solucionar con la práctica, chicos, ¿ya? Ojo. Entonces, es muy importante saber estas interpretaciones, ¿no? El lenguaje común, el doble de un número 2x, ¿ya? Vamos a anotar acá con un lapicito, ¿ya? Acá está, el doble de un número es 2x, la tercera parte de un número, ¿verdad? Yo no sé el número, x entre 3. El triple de un número aumentado en 5, ojo que en esta partecita hay que tener en cuenta la coma. El triple de un número, que hay una coma, sería 3x. Aumentado en 5 después de la coma, más 5. Mira, a ver, date cuenta que el 3 y el 4 no son iguales acá. Una cosa es que esté la pausa y otra cosa es que todo me den de corrido, ¿verdad? El triple de un número aumentado en 5 sería de esta manera. 3 paréntesis, x más 5. La suma de dos números consecutivos, ya, ojo, la suma de dos números consecutivos, x y x más 1, ¿ya? De repente por ahí algunos dicen, profesor, pero yo por ahí he visto en algún libro que dos números consecutivos pueden ser x menos 1 y x. Claro, también puede ser eso. A veces cuando planteemos, y vamos a ver dentro de unos momentos un problema en el cual puedo considerar como mi primer número x menos 1 y el otro número x. Pero también puedes considerar el primer número es x y el siguiente que es x más 1. ¿Ya? O puedo considerar que mi primer número sea x más 2 y el otro número sea x más 3. O sea, eso depende del estudiante, pero lo más sencillo es x o x más 1, así como lo están notando acá, ¿no? Profe, pero me van a salir respuestas diferentes, ¿no? Te va a salir la misma respuesta, obviamente, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Ya? La respuesta siempre va a tener que salir igual, la misma. ¿Ya? José Luis Cabrera, no lo escucho, dice, ¿hay problemas con el audio? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Sí, parece que sí. Garamendi dice que sí, lo más probable es que tu audio esté mal, mi estimado alumno José Luis Cabrera. ¿Ya? Revisa bien tu audio, campeón. De repente se habrá desajustado algo por ahí, no sé, fíjate bien, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Ya? Aquí vamos a ver, ¿no? La suma de tres números pares consecutivos, ¿ya? La suma de tres números pares consecutivos. Ah, ya, sí, su internet de repente no es lo más probable. ¿Ya, chicos? Sí. Sí, porque todos me están escuchando. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿ya? Siguiente entonces es con respecto a los números pares consecutivos, chicos, ¿ya? Los números pares consecutivos, ya, es x más 2 y x más 4. Ya es muy importante saber eso también, lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. Ya, x más 2, x más 4. Ya, el triple de un número aumentado en su mitad, acá está 3x, sumado con la mitad de ese número, o sea, x más x medios. Ya, x medios. 3x más x medios. El cuadrado de un número aumentado en 5, el cuadrado de un número aumentado en 5, o sea, que ese número que está aumentado en 5, que lo elevemos al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? 9, el cuadrado de un número, coma aumentado en 5, ¿no? Acá hay una pausa. Me dicen que eleve al cuadrado ese número que es x al cuadrado y que después aumente 5. X cuadrado más 5 se formó. La diferencia de los números, chicos, la diferencia viene a ser ¿qué cosa? La resta, no te vayas a olvidar. La diferencia de dos números me dicen que es 20 por acá, ahí está, a menos b igual 20, le puedes colocar la letra que tú quieras, x menos y, w menos z, yo qué sé. ¿Ya? Muy bien. Ya Joel Arias, silencio por favor, deja de estar escribiendo en el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más, chicos? A excede a B en X. Mira, ve, esta palabrita excede, ya, es lo mismo que haya una diferencia, una resta. Ya, ojo. Ya, es como si yo te dijese por acá, no sé, ¿no? El 20 excede al 8. ¿No?
El 20 excede al 8. ¿En cuánto lo excede? Ah, ya lo excede en 12. Ah, tengo que restar. Sí, ojo, ¿no? 20 menos 8 igual a 12. ¿Ya? El 20 excede al 8. ¿En cuánto? En 12. Sí, ojo. Ya hay que saber esa partecita. ¿Ya? Y bueno, el número 12, que es algo similar, ¿no? El exceso de A sobre B es Y. El exceso de A sobre B es lo mismo decir A menos B. ¿Estamos? No, sí, ojo, ¿ya? Muy importante eso, ¿ya? A menos B igual a Y. ¿Ya? Muy bien. Listo. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro como el agua turbia? Todo claro. Claro, clarísimo, ¿verdad? Claro como el agua turbia. Muy bien. Listo. Pasamos entonces a lo siguiente. Me falta por acá, creo. Ajá. Ahí está, ¿no? Sí, faltaba esta partecita. Ya, faltaba esta partecita de aquí. La diferencia de esto ya está, el exceso ya está, ¿no? A es excedido por B. Ah, ojo, mira, hay que tener mucho cuidado con la número 13. A es excedido por B en 20, ¿verdad? Hace un momento te había puesto 20 menos 8 igual 12, ¿verdad? Entonces, esto se puede leer de dos formas, ¿no? 20 excede al 8 en 12, o de repente también se puede decir de que el 8 es excedido por 20, el 8 es excedido por 20, ¿en cuánto? En 12. Sí, es lo mismo, ya algo similar. Ya solo que te lo colocan así porque en algunos ejercicios, en algunos problemas, te pueden colocar el enunciado de diferente manera. Y a veces el alumno se confunde ahí un poquito. ¿Ya? Muy bien. Entonces no te vayas a confundir acá. A es excedido por B. ¿En cuánto? En 20. Dos números están en relación. Están en relación de 3 a 5, ¿no? Yo sé que esta partecita que tienes aquí están en relación de 3 a 5, o de repente como de 3 es a 5 también. ¿Eso lo has visto en el curso de qué? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué tema? Este de aquí. ¿En qué tema se ha visto eso, chicos? ¿En qué curso? Aritmética. Ahí está, muy bien Pantoja, en aritmética, ¿sí? En el tema, básicamente en el tema de razones y proporciones, ¿verdad? Claro que sí. Y en razonamiento matemático, en cierto tipo de problema, también se emplea eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y aquí la número 15, que me dicen, un número excede a 20, tanto como 100 excede a dicho número. Un número X excede a 20, o sea que es más grande que el 20, ¿no? X menos 20, ¿no? Ahí está. Un número excede a 20, tanto como 100. Este tanto, ojo, ojo, este tanto de aquí es como si fuese este igual. ¿Ya? Ojo, ya es como si fuera el igual que está ahí. ¿Ya? Tanto como 100 excede a dicho número. ¿A qué número? Al X. Tanto como 100 excede a dicho número. O sea que el 100 es más grande que el X, ¿no? Por lo tanto, acá pondrán 100 menos X. Y aquí ya se tendría que resolver esa mini ecuación, ¿verdad? Que calculando esto sale al ojo, ¿sale cuánto? 60, ¿verdad? 60 saldría esta partecita de acá, ¿no? El valor de la X, ¿ya? Claro que sí, chicos. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la parte interesante, a la parte de los ejercicios en el cual tienes que razonar un poquito para poder llegar a la respuesta ganadora. Muy bien. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo claro, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, Zúñiga, excelente. Todo bien. Bien, todo bien, dice, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartir acá lo siguiente. Listo, vamos a ver por acá. Ahí está. Está, chicos. A ver, no me estén rayando, por favor, ¿eh? A ver, no me estén rayando. Listo, muy bien. Vamos a darle solución a este ejercicio. ¿Ya? Vamos a colocar acá resolución.
Listo. Muy bien, me dicen que la diferencia de dos números es 36. ¿Ya? La diferencia de dos números es 36. Si al mayor se le disminuye el 12, ¿verdad? Se obtiene el cuadrado del menor, ¿ya? Perdón, el cuádruple del menor. Hallar el producto de dichos números, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos plantear este ejercicio? Bueno, te comento de que este ejercicio se puede hacer de muchas maneras. Puedes atacar al ejercicio, no sé, ¿no? Viéndolo de diferentes puntos, ¿ya? Entonces, una forma de ellos, ¿ya? Es decir esto, mira, ve. Mira, siempre la idea es que uno trabaje con dos variables, ¿ya? Y si me dicen la diferencia de dos números, yo primero voy a colocar por acá. El primer número, ¿ya? El primer número, ahí está, el primer número y el segundo número. Y el segundo número, ¿ya? Entonces, el primer número, no sé, pues, no vamos a demostrar. El segundo número, le coloco este acá. Profe, pero ¿por qué? Eso no significa que se diferencien en 36, ¿o sí? Claro, ya ves, si es que yo te coloco por acá x más 36, ¿ya? Y le resto la x, ¿ya? Aquí tengo, ¿no? La diferencia de dos números. ¿Es cuánto? Si es que yo hago esta resta, se va de esta x con esta x, ¿y qué me estaría quedando? 36, ¿verdad? Entonces yo puedo decir aquí que es 36. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? Algo. Algo, ya. Bueno, ya, mira, creo yo que mejor lo interpretan así, ¿no? Mira, lo ideal sería que se trabaje una variable, pero vamos a hacerlo así entonces, ya. Profe, no entiendo, profe, cómo está haciendo. Ya, no importa, vamos a poner entonces. Yo creo que lo van a entender mejor así, ¿no? Mi primer número es X y mi segundo número es Y. Pero la diferencia de esos números, ¿ya? ¿Va a ser cuánto? Va a ser cuánto X menos Y. ¿Igual a cuánto? A 30 y 36. ¿Qué tal así? ¿Mejor así o no, chicos? Sí, ya. Listo, muy bien. Ya, mejor vamos a hacerlo. Mejor vamos a hacerlo así, ¿ya? Muy bien. Ahora, si al mayor se le disminuye 12, se obtiene el cuádruple del menor. Ahora la gran pregunta es, ¿quién es mayor, X o Y? ¿Quién sería mayor ahí? X. Claro, X, ¿no? Claro. ¿No? Ya que la diferencia es una cantidad positiva, el X tiene que ser mayor, ¿ya? Acabo de poner, él es el mayor, profe. Ah, si al mayor se le disminuye 12, entonces por aquí. Él es el mayor, X. Se le disminuye 12, o sea, X menos 12. Al mayor se le disminuye 12. Se obtiene es igual el cuádruple del menor. Ah, ya, profe, el cuádruple del menor. ¿Y quién es el menor, profesor? Profe, si X es el mayor, Y viene a ser entonces el menor. Ahí está, el menor. Claro. Ya está, chévere. Entonces, cuatro veces el menor. Ya está, listo. Mira, ya lo planteaste. Al mayor se le disminuye 12 y se obtiene el cuádruple del menor. ¿Y quién es el menor? Chicos, ¿qué tal hasta ahí? ¿Todo chévere o no? Cuéntame. Todo chévere, profe. Todo chévere, muy bien. Bacán. Recontra bacán. Entonces continuamos, ¿ya? Muy bien, entonces, profe, ¿qué es lo que hago acá, profesor? Esto de aquí viene a ser mi segunda ecuación y lo que tengo acá viene a ser mi primera ecuación. Ah, ya, profesor, yo me acuerdo que usted nos mencionó el año pasado una de las técnicas, ¿no? Hablamos del método de la reducción, el método de la sustitución, el método de la igualación, porque lo hicimos en el tercer bimestre. Claro. Entonces, ¿qué te conviene realizar? Yo te recomiendo, yo te sugiero que aquí me apliques el método de la sustitución.
Profe, pero no me acuerdo el método de la sustitución, profe. Recontra papadita, era despejar una variable. Mira, aquí, de ese cuadradito, de ese rectángulo que te he puesto, ¿qué te parece que yo voy a despejar? No sé, voy a despejar la X, ¿ya? Si yo despejo la X, este menos 12 que tú ves por aquí, ese menos 12, se va hacia el lado derecho, ¿con qué signo? Ah, ya, profesor, pasa sumando. Ah, ya, profe, entonces, queda aquí el 4Y, y este menos 12 pasa con más, más 12. Ahí está. ¿Qué te parece? 4Y más 12, ¿sí o no? Ahora, esta X que ves acá, esta X que te la estoy sombreando con una flechita acá, esa X, lo voy a reemplazar, ¿dónde? Aquí, lo voy a reemplazar aquí, ¿ya? Lo voy a reemplazar acá. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Ya, lo voy a reemplazar ahí, ¿ya? Ahora, lo voy a reemplazar, entonces me va a quedar de la siguiente manera, así, ¿ya? Me va a quedar por acá, entonces, lo siguiente. Entonces, mira. Lo voy a reemplazar. Ahí, ya, profe, esa X es 4Y más 12, que lo voy a poner con el verde, ya, vamos a ver. Esa X vale 4Y más 12, más 12. Ahí está. 4Y más 12, ¿sí? Eso viene a ser, ¿qué cosa? La X que está aquí. Ahora le tengo que restar, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar la Y, le resto la Y. Y eso va a ser igual a ¿cuánto, chicos? A 36. Claro que sí. Ahí está, ¿sí? Chicos, yo te pregunto, ¿cuánto es 4Y menos Y? ¿Me da? 3. ¿3 qué, profe? 3Y, ahí está. 3Y más 12, más 12 igual a 36, ¿ya? Igual a 36, ahí está, sí, ojo. Ahora, profe, ese más 12, como yo quiero calcular la Y, ese más 12 se va hacia el otro lado restando. Será 36 menos 12. 36 menos 12 me da 24, ¿sí, no? 24. Ahí está. Esto me da 24. Claro. 8, ¿sí o no? Tu número favorito, ¿no? Y igual a 8. Ya que sale de 3, divide al 24, me da 8. Profe, esa es mi respuesta. ¿Tú qué dices? ¿Esa es tu respuesta? No. Recuerda de que tienes que calcular las dos variables. Allá, profe. Entonces me falta el valor de la X, profe, pero ¿dónde lo reemplazo? Reemplázalo donde quieras. ¿Qué te parece si lo reemplazamos aquí? Lo reemplazamos por acá. Entonces dices que la X va a ser igual a 4Y, 4Y más 12, pero la Y lo conoces, pues, ¿no? La Y me salió el chavo, y como te salió el chavo, se va a multiplicar con el 4, y luego le sumamos 12. Ahora sí, me puedes decir el resultadito, que me da aquí 8 por 4, 32. 24, si le sumas 12, 24, claro, 24. 44 me sale el valor de la X. Ahí está. ¿Qué te parece, profesor? Profe, pero esa es mi respuesta. Dime. La X usted lo reemplazó por la Y. ¿Sí? Ah, ya. No. Ahí. He reemplazado aquí la Y para calcular la X. O sea, la X lo ha sacado y la ha convertido en Y. La X lo he sacado y la he convertido en Y. No, mira, aquí lo que hice, ya esa es la voz de mi estimado alumno Núñez. A ver, mira, esto de aquí, he despejado la X acá, ¿estamos? Y lo he reemplazado aquí, mira, acá, ahí está, ahí, ¿sí? Y lo he colocado por acá. Ya, este viene a ser el valor de la X que he despejado aquí. No sé si me dejo entender, Núñez. Sí, profe, sí, entendí. Sí. Ahí está, claro, ya, ojo, ya, y con todo esto, ¿qué es lo que he calculado primero? He calculado la letra Y, sí, ojo, y una vez que has calculado la Y, que me sale 8, lo reemplazo aquí, ya, acá, para poder hallar X, sí, ojo, ya esto lo hicimos el año pasado, el método de la sustitución, ya,
X sale 44 y Y vale 8. ¿Qué me piden a mí? Me piden el producto, el producto, el producto. Ah, ya, profe, ¿qué cosa es el producto? La multiplicación. Ajá, la multiplicación entre 44 y el número 8. ¿Cuánto me sale eso, chicos? 352, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, 352. Muy bien, Zúñiga. Ahí está. 352 sería la respuesta, entonces, para ese ejercicio. Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, profe. Se entendió, profe. Sí, profesor. Claro, se entendió. Muy bien. Muy bien, bacanazo. Profe. Se entendió todo. Muy bien, muy bien. Isis, ¿todo bien, Isis? ¿Sí, no, Isis? Todo bien, ¿verdad? Ya, listo, chévere. ¿Ya? Muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Ya? No se preocupen en copiar. Por ahí estoy viendo algunos alumnitos que están copiando esto de acá. Se va a colocar nuevamente en el cubicol. Todas las clases Zoom que tenemos, chicos, se va a colocar en el cubicol, ¿ya? Ahorita hay unos inconvenientes en el cubicol para algunos, ¿no? Porque el salón anterior me había dicho de que algunos sí podían entrar al cubicol y otros no pueden entrar al cubicol. De repente sí entras y de repente no se puede, ya hay que esperar un poquito porque parece que están modificando algo en la página, algo así. Ya, así que no te desesperes, tranquilo. Eso conforme pasen las horas se va a solucionar, ¿ya? Muy bien. Listo, vamos a ver aquí los mensajitos. Sí, yo no puedo todavía. Sí, claro, ajá. Para algunos alumnos no pueden, pues, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y algunos sí pueden, ya, justamente, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, yo claro, ayer no pude entrar. Me imagino que de repente hoy día sí, no lo sé. Ya, pero si es que algunos alumnos no pueden entrar, es normal porque hay algunos inconvenientes con la página. ¿Ya? Ojo. Muy bien, continuamos entonces, chicos, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar primero esto. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahí está el ejercicio. Hallar el mayor de tres números consecutivos, de tal manera que al multiplicarlos entre sí, se obtiene 63 veces el valor del número intermedio. ¡Ajá! ¿Ya? El número intermedio, ¿ya? Listo, entonces vamos a darle solución a esto, ¿sí? Vamos a darle solución, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Tenemos resolución. Y vamos a ver cómo resolvemos ese ejercicio, ¿ya? Alguien por ahí que pueda resolverlo, ojo, si lo tienes resuelto, ya me lo muestras por la cámara y te voy a validar tu participación. ¿Sí, chicos? Una pista, ¿ya? Vamos a ver, una pista, ¿ya? A ver, recuerda siempre justamente lo que es hallar el mayor de tres números consecutivos. Tú puedes tomar tus tres números consecutivos. A ver, sean los números consecutivos. Puedes hacerlo así, mira, le puedes colocar X, el otro numerito puede ser X más 1 y el otro numerito puede ser X más 2. Sí, ojo, ya, si lo quieres trabajar así. Profe, pero a mí no me gusta así, profesor, a mí me han enseñado de otra forma, de repente me puede decir. Sí, profesor, a mí me han enseñado que yo coloque X menos 1, luego el otro X y el otro X más 1. ¿Puede ser? Sí, también te va a salir lo mismo. Profe, de repente a mí me han enseñado así, profesor, primero que coloque X más 1, luego el siguiente X más 2, y el siguiente X más 3. ¿Puede ser así también, profesor? Por supuesto que sí. Siempre y cuando sean consecutivos. Profe, ¿cómo me doy cuenta si son consecutivos? Nada, pues, si el primer elemento es X, luego avánzalo de 1 en 1, pues súmale más 1, nada más, pues, ¿no?
Ah, ya, profe, x más 1 es x más 1, x más 1 más 1 es x más 2. ¿Son consecutivos? Sí, son tres números consecutivos. X menos 1 más 1, se van los menos 1 con el más 1, me queda x. Luego a esa x le sumas 1, me da x más 1. O sea, también se va a tener que cumplir. Y necesariamente, al final, cuando tú apliques eso en el ejercicio, en cualquiera de los tres casos, la respuesta siempre va a ser la misma. Acuérdate bien eso. Ya, ojo, ¿ya? Así lo hago con él o con él, la respuesta siempre va a ser la misma. Muy bien, listo. Entonces, lo más sencillito y lo más convencional, lo que siempre se trabaja es con profesor, esta. X, X más 1, X más. Dime. Dime, dime. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería hablar, creo? Ya, bueno. No quiere hablar. Su audio de repente se le malogró, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, el mayor de tres números consecutivos. Yo tengo que hallar el mayor, ¿ah? O sea, tengo que hallar x más 2 al final todavía. De tal manera que al multiplicarlos entre sí se obtiene. Ah, ya, profe, entonces tengo que multiplicarlos. Claro, multiplicamos x, ¿ya? X multiplicado con x más 1, ¿ya? Multiplicado con ¿quién? Con x más 2, ¿ya? Ahí está, x más 2. Se obtiene, o sea, igual. ¿Igual a cuánto? A 63. A 63 veces el valor del número intermedio. Ajá. ¿Quién es el número intermedio? Ah, ya, profe. Si yo tengo estos tres numeritos, x, x más 1 y x más 2, x viene a ser el menor. X más 2 viene a ser el mayor. ¿Y quién viene a ser el número intermedio? X más 1. Estamos, don Ciojo, ¿ah? El número intermedio viene a ser x más 1, ¿ya? Muy bien, Pantoja, sí, ese, ajá, se puede, ajá, Taira, lo receto, se lo puedo mostrar, ¿ya? ¿Sí? Ya, muy bien, por ahí alguien lo ha resuelto. A ver, vamos a ver, Taira. A ver, Taira, hijita, enséñame. Ok, profe, ok. Ya. Están bien bacanes tus audífonos, ¿ah? Están bien bacanes. Profesor, ¿sabes 30? Ahorita giro la cámara, espere. A ver. Profesor. Tranquilita, gíralo despacio, no te vayas, se vaya a desconectar todo, ¿eh? Profe. Un segundito, campeón, ¿ya? Un segundito, me está enseñando ahí Taira. ¿Se ve? ¿Sí? A ver, vamos a ver, X. Ya, a ver, te falta ahí algo, Taira. Me dicen 63 veces el valor del número intermedio, o sea que a ese 63 tienes que multiplicarlo por el valor del número intermedio, que es x más 1. Estás muy cerca. Verifícalo bien ahí, Taira. Verifícalo bien ahí. Sí, ojo, te falta ahí. Tienes que leer bien ahí el dato hasta el final. ¿Ya? Muy bien, están ahí participando ya muy bien. Taira. A ver, ¿quién era el que me estaba hablando? ¿Alguien quería hablar, creo? Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ah, ya, ya no, ya. Ese era Núñez, ¿no? Reconozco tu voz, ¿ah? Esa voz varonil. Ya, muy bien. Entonces, aquí, ¿no? Se obtiene, o sea, igual 63 veces el valor del número intermedio. O sea, que a este 63... tengo que multiplicarlo por el número intermedio, que es x más 1. Ahí está, listo, ¿no? Eso era lo que le faltó a su compañera, ¿no? Ahí está, mira, observa bien ahí, Taira, ahí está. ¿Sí? Ojo. Ahora, ajá, ¿qué es lo que hago ahí para obtener respuesta de ese ejercicio? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer, ah? A ver, chicos. Profesor. Dime, Geraldine. Yo lo hice de otro modo, o sea, recuerdo que usted puso los números consecutivos, tipo menos 1, x, ¿no? Así es. Puse esos números, profesor, y lo igualé a 63, a 63. Porque, ¿sale lo mismo? Porque el x es el número intermedio. Me salió x. Ya. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. A ver, ahí está. Sí, profe, pero no se puede. Sí, profe, pero no se puede.
A ver, sí, lo veo, espérate, déjalo ahí. Chévere. Chévere. Y lo que te pido. Claro. Claro. Mogollón. Sí, está bien, mogollón, está bien. El valor de la X es esa, ¿ya? ¿Ya? Y reemplázalo en el mayor de los tres números, ¿ya? Eso es lo que te falta, ¿ya? Pero está bien, ese es el valor de la X, Geraldine, ¿ya? Excelente. Muy bien, chicos, entonces aquí, ¿qué hemos llegado? Mira, la forma más práctica para resolver esto es eliminar, simplificar. Mira, ya que todo es multiplicación, ojo, igual a 63 por X más 1, todo es multiplicación, yo puedo cancelar. Puedo hacer esto, mira. Se va. ¿Estamos o no, sí? Allá, profe. Entonces, como se cancelan, ¿qué me está quedando? X por X más 2, ¿ya? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 63. Listo. Chicos, mira, ve. Si es que tú quieres resolver esto algebraicamente, vas a llegar a una ecuación de segundo grado. Ojo, ¿ah? Y una ecuación de segundo grado para obtener la solución es, ¿qué cosa? Aplicar el método del aspa simple. Pero no estamos en álgebra, estamos en razonamiento matemático. Entonces, vas a tener que aplicar esto, mira, ve. ¿Qué significa X multiplicado por X más 2? ¿Qué significa esto? Dime la multiplicación de dos números. X al cuadrado más 2X. Ya, está bien, Núñez. Se puede hacer así también. Ese es algebraicamente, ¿verdad? Pero no vamos a aplicar álgebra, vamos a hacer un poquito algo más rápido, ya que estamos en razonamiento. ¿Ya? Escúchame bien. ¿Qué significa este X multiplicado con X más 2? Significa que son... Tienes que buscarme dos números, ojo, dos números, ¿ya? Que se diferencien en 2 y que multiplicado me den 63. ¿Nada más? ¿Quiénes serían esos dos números? Entonces tú te preguntas, allá, profe, dos números que se diferencien en 2 y que multiplicados me den 63. ¿Quiénes serían esos números? 7 por 9. Ay, no hay nada más. Es la única opción, es la única posibilidad. Entonces, la primera opción aquí sería de que X valga 7. Y todo esto de aquí, como X es 7, 7 más 2 es 9. O sea, todo esto de aquí me va a salir 9. Y te pregunto, ¿7 por 9 me da 63 o no? Claro que sí, me da 63. Entonces, el valor que toma la X, ¿sería quién entonces? Ah, ya, profe, el valor que toma la X es 7, ¿verdad? Ojo, ¿ya? Ese es el valor de la X, pero ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el mayor de los números. Entonces, ¿quién sería el primer número? Ah, ya, profe, el primer número es 7, porque la X es 7. El segundo número es 7 más 1. 7 más 1, ¿cuánto es 7 más 1? Ah, ya, profe, 7 más 1 es 8. ¿Ya? Y el siguiente número es 7 más 2. 7 más 2, o sea, 7 más 2 me da 9. Chicos, has encontrado los tres números consecutivos del cual el problema me estaba hablando. Pero a mí me piden hallar el mayor de los tres. Por lo tanto, la respuesta, ¿quién sería el mayor de los tres? Ya. Sería entonces el número 9. Ahí está, listo. Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Claro que sí, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vistes? ¿Qué tal, chicos? Taira, ¿se entendió, Taira? Sí. Listo, muy bien, Taira, muy bien. ¿Qué tal lo demás, chicos? A ver, escriban, chicos. ¿Todo bien, profesor? ¿Se entendió? No se entendió, bien, profe. Ya, listo, Núñez. ¿Qué dicen los demás? Diego Moreno, sí. Muy bien, Diego Moreno. María Astucuri, sí, sí. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Rodrigo Pantoja, sí. Manrique, claro, P, dice, ¿no? Claro, P, ¿no? Manrique. Manrique, sí, profe. Muy bien. Araque. Sí, dice, ¿no? Zúñiga.
muy bien, varias días, Génesis. Claro que, profe, listo, muy bien, Pantoja. Flores Poma, Marlene, muy bien, la luna nueva. Muy bien, qué bueno que se haya entendido, Marlene. José Núñez, XD, dice José Núñez, ya. Otro XD, ya. Muy bien, chicos, ya. Muy bien, ya. Marcelo Sarif, ¿todo bien, Marcelo? Sí, profe. Listo, muy bien. Marcelo Cosío. Ah, tú eres Marcelo Cosío, ¿no? Ay, tú eres nuevo también, ¿no? Listo. Marcelo Cosío. Marcelo Cosío, ¿me has estado entregando tus tareas por el cubicol? ¿Me has estado mandando? Te mandé dos, profesor. Dos mandaste, ya, listo. Muy bien. Estoy revisando, chicos, ya de a poco sus tareitas. Ya, así que tranquilitos. Ahora que se ha ido el cubicol, me voy a demorar un poquito, pero de todas maneras lo estoy haciendo, chicos, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, López, deja de estar escribiendo XD. Igual Yair Zúñiga, ¿ya? Igual Pantoja, ¿ya? Núñez también, ya, listo, ¿ya? Muy bien, chicos, pasamos entonces al siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a borrar esto. Y pasamos al siguiente ejercicio. Ajá. Listo, muy bien. Vamos a ver acá. Dos números suman 75 y al dividir el número mayor entre el menor resulta 3 de cociente y 7 de residuo. Determinar el número menor. Ajá. Muy bien. A ver, vamos a ver. Por ahí alguien que de repente pueda resolverlo. De repente alguien lo ha hecho. Resolución. Ya, dos números suman 75, ¿no? ¿Qué? Podemos trabajarlo con una variable o con dos variables. Lo ideal sería de una variable, ¿ya? Lo ideal sería de una variable, pero bueno, vamos a hacerlo con dos, pues ya, para tener que hacer lo que es la sustitución. Dos números suman 75. Entonces vamos a colocar el primer número. Vamos a poner por acá el primer número. Ya, el primer número. Y por aquí voy a colocar el segundo número. Ya, ahí está. A ver, vamos a ver un mensaje. Alguien me está escribiendo, creo. A ver, chicos, dejen de estar escribiendo, por favor, cosas que no son. Estoy anotando, por si acaso, quiénes son esos chicos que están escribiendo otras cosas, ¿ah? Por si acaso, nada más, ¿ah? Les digo, ¿ah? Ya, por ejemplo, ya estoy viendo que está escribiendo Izúñiga, está escribiendo Núñez, ojo, ¿ah? Por favor, chicos, ¿ah? Disculpe, profe, disculpe. Ya. Ya valieron, valieron. Ya, listo, ya le dije, ¿ah? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver. Dos números suman 75. Ya, profe, el primer número ahora ya no quiero llamarle X, lo voy a llamar A, por ejemplo, A. Y mi segundo número le voy a llamar B. Ya, ojo. Pero lo que tú sí sabes es que esos dos números ya suman 75. Por acá lo colocas, ¿no? A más B igual a ¿cuánto? A 75. Ya está, listo. Muy bien. ¿Qué más? Y al dividir el número mayor entre menor. Ahora, tú tienes que especificar aquí quién es el mayor y quién es el menor. Ojo, ya yo voy a decir de que el mayor es A. Ya vamos a poner acá, él viene a ser el número mayor. ¿Está bien o no? Sí, ojo, el mayor. Y por acá voy a poner B es el menor. Siempre especificando, ojo, ¿eh? Ya, ahí está. ¿Qué más, chicos? Y al dividir el mayor entre el menor, ahí, entonces mira lo que vas a hacer, ¿ah? Al dividir el mayor, acá colocas el A y por acá colocas el B. Al dividir el mayor entre el menor, diciendo, entonces vamos a dividirlo así, ¿ya? Ahí está. Al dividir el mayor entre el menor, me dicen que se obtiene. Resulta 3 de cociente, ¿verdad?
Profe, ¿dónde va el cociente, profesor, ahí? Ah, el cociente viene acá, pues, ¿no? Aquí en esta partecita el cociente. Ahí está. ¿Sí? Porque me dicen, resulta 3 de cociente y 7 de residuo. Profe, ¿y el residuo dónde va? Va siempre en esta parte, ¿no? Acá abajito. Ahí está el 7. Sí, ojo. Ya, vamos a poner acá la rayita de residuo. ¿Sí? Ojo, ¿hasta ahí estamos bien, chicos, o no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ¿no? Sí, profe. Claro, claro que sí, chicos. Ya, muy bien. Ya. A ver, ¿tú te acuerdas cuando tú hacías esta división o no? Mira, ve, antes, cuando estabas en la primaria, ¿no? Divisiones inexactas, por ejemplo. Tú decías 7 entre 2, profesor, es 3. Ahí está. 3 por 2, 6. Colocas el 6 acá y tienes uno de residuo, ¿verdad? Y tienes uno de residuo, ¿ya? Entonces, esto de aquí, para yo poder verificarlo, ojo, para yo poder verificar, ¿cómo hacías? Allá, profe, tenía que multiplicar el divisor multiplicado por el cociente y sumado con el residuo para que me dé dividendo, o sea, el número 7, ¿verdad? Esa es la comprobación que tú hacías cuando estabas en primaria para saber si es que la división estaba bien o estaba mal. ¿Verdad? 2 por 3 me da 6, más 1 es 7. ¿Verdad? Lo mismo vamos a hacer acá. Ojo, mira, lo mismo vamos a hacer aquí, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ojo, ojo. Entonces yo voy a decir acá esto, mira, ve. Para yo obtener el dividendo que es A, para yo obtener el dividendo que es A, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? 3 por B, el divisor por el cociente, B por 3, que es lo mismo decir 3B, ya, ojo, 3B, más ¿cuánto? Más el residuo, que es ¿cuánto? Más el residuo, que es 7. Ahí está. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Ya lo vamos a encerrar por acá en una nubecita. Ya está, listo. Ya está. Chicos, tengo eso y tengo esta otra ecuación que está acá. Tengo mis dos ecuaciones. Entonces, ¿qué piensas que vas a hacer ahí? A ver, ¿qué piensas que vas a hacer? Voy a hacer, ¿qué cosa? La sustitución. Voy a sustituir, voy a reemplazar, como quieras llamar. ¿Ya? Este valor que se encuentra aquí en la A, ya está de aquí, lo voy a... Vamos por la carrerita mejor. Va a entrar acá. Mira, 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 va a entrar acá. Ahí está, ahí va a entrar. Aquí. Mira, 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 ahí está. Sí, ojo, ¿ya? Ese valor de A va a entrar ahí. Pero como vos sabes de que A vale 3B más 7... Entonces yo digo, por acá, mira, 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 por acá decimos, allá, profe, A vale 3B más 7, coloco, mira, 3B más 7, ¿verdad? ¿Más cuánto? A ver, ¿más quién? Más la B que tengo aquí, mira, 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 más la B, y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 75. Ahí está. Sí, ojo, este es B, ¿eh? Este es B, parece un 6, es B. Ya, entonces dices, mira, 3B más B, ¿cuánto me da? 4B. 4B. Ojo, ¿ah? ¿Te salió o no te salió? El A vale 17. A vale 17. ¿Puede ser? Puede ser, vamos a ver. ¿Lo tiene Geraldine ahí? B vale 17. Profe, el B. B vale 17. Ya, listo, muy bien. Ahí está, ¿no? Sí, efectivamente, 17. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Excelente. 17. Y si B vale 17, ¿cuánto vale A? 58. 58. Sí, ¿no? 58. Porque 3 sería 3 por 17 más 7, chicos. ¿Está bien? Ahí está, ¿verdad? 3 por 17 es 51. Y ya más 7, ya, pues, ¿no? 58. Ahí está. Estamos dos, sí, ojo. Mira, ve, hemos calculado el valor de A y hemos calculado el valor de B. Pero a mí me piden determinar el menor. ¿Quién viene a ser el menor entonces, chicos? ¿Quién viene a ser tu respuesta? La respuesta viene a ser entonces nada más y nada menos que 17, claro que sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Es muy difícil, muy fácil?
¿Cómo lo vieron, chicos? Bien. A ver, comente. Fácil, profe. Comente, fácil, comente, fácil. Comente, escriba. Fácil, fácil, dice Núñez. Fácil, profe, fácil, dice. Fácil, ¿verdad? Claro. Todo lo que explique el profe Marvin debe ser facilito, pues, ¿no? Está ahí todo el procedimiento, paso a paso, detalle a detalle, ya, ojo, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Todo bien, ¿verdad? Gabriel Cruzado, ¿todo bien, Gabriel? Carlos Quintana, ¿todo bien, campeón? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Carlos Quintana, Gabriel Cruzado, ¿sí? Listo, Carlos Quintana. Listo. Pedro, ¿todo bien, Pedro? Sí. Sí, ya. Manrique, más o menos, dice, ¿no? Ya. Sí, ojo, está bien detalladito ahí, ¿ah? Sí, dice Paria. Está todo bien detalladito, ¿ah? Ya, ojo, no me he comido ningún paso. Todos los pasos están ahí en el ejercicio. Ya, sí, profe, dice Rodrigo Pantoja. Muy bien. Ya, excelente. Vamos a ver aquí. Chévere, profesor. Muy bien, Geraldine. Listo. Entonces pasamos a un ejercicio más. Vamos a ver, ¿ya? Si Juan ganara, ajá, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Si Juan ganara 880 soles, tendría 9 veces lo que le quedaría si perdiera 40. ¿Cuánto tenía inicialmente? Ajá. Vamos a ver cómo podemos plantear. Muy bien, López. Sí, profe. Pues te queda ahora su clase. Sí, justamente en este ejercicio culminamos, alumno, ¿ya? Quiero comer, sí, yo también. ¿Ya? Muy bien. Ya, con este ejercicio estamos terminando. Ya vamos a resolver entonces esto, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Diego dice, quiero irme a comer, dice Diego, ¿no? Claro, todos queremos eso, ¿verdad? Al menos ustedes, pues no, yo todavía tengo. Sí, ya lo sé, hijito, ya sé que estás bien flaquito ya. Ya lo sé, ya, no te preocupes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces, chicos. Me dicen que si Juan ganara 880 soles, tendría 9 veces lo que le quedaría si perdiera 40. ¿Cuánto tenía inicialmente? Ya, entonces tú tienes que colocar una cantidad inicial, ya, ojo, del dinero. Ya, ojo, 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 ya esa cantidad inicial, ya, cantidad inicial del dinero que tiene Juan, ya, ¿va a ser cuánto? No sé, pues ponle una letra a la que tú quieras. Vamos a ponerle la letra X, ¿ya? Ojo. ¿Ya? Ahora, si es que él ganara 880, ojo, ¿ya? Si es que él ganara 880, ¿ya? Se da el caso de que, a ver, vamos a poner acá, ¿ya? Si él ganara, ¿ya? Ojo, ¿ya? Si él ganara 880, nos vamos a encontrar en el caso de qué cosa... ¿Ya? De que lo que él tiene, que es X, estaría aumentando ¿en cuánto? En 880. ¿Estamos o no? Sí, ojo. ¿Ya? Ojo. Sí, profesor. Claro. Ahora, y si es que él perdiera, ¿no? Si es que él pierde, vamos a poner acá, si es que él pierde, ¿ya? Si es que él pierde, ojo, ¿ya? Nos encontramos en qué cosa? Que estaría disminuyendo su dinero. Del dinero inicial, que es X... estaría perdiendo ¿cuánto? 40 solcitos. Ahí está. X menos 40. Chicos, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Estamos o no, chicos? Si es que él gana, ya, sí, si es que él gana, ojo, ya, si es que él gana, ahí se borró acá, si es que él gana, tendría el dinero inicial que tenía aumentado en 880. Y si es que él pierde el dinero que tenía inicialmente, le restaremos 40. ¿Estamos o no? Sí, ojo, ¿ya? Ahora, con estos dos datos son muy importantes para poder obtener el resultado. Vuelves a leer el enunciado nuevamente, ya, ojo, porque tienes que entenderlo bien.
leemos el enunciado. Si Juan ganara 880, ya, pues si él ganara, entonces sería todo esto de aquí. X más 880, ojo, ¿ya? Tendría, tendría, es lo mismo decir, igual, dime. Dime, dime. Sale 65. Sale 65. ¿Quién habló? Pantoja. Pantoja, 65. Vamos a ver, 65. Parece que ha habido un pequeño o un ligero error ahí, ¿no? Profesor. Sí. Una pregunta. ¿Saldrá 115? Oh, no, 155. ¿Quién habló? ¿Taira? Sí. A ver, ¿lo tienes ahí? Creo que lo he planteado bien, no sé. A ver, voy a girar la cámara. Ya, a ver. A ver, a ver. No sé si se verá ahí. Ya, ajá. Sí, 1940. Sí, está ok. Sí, está ok. Está ok, Taira. Muy bien, Taira. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, Taira. Ya, no, si gana, pues si gana, si gana. Ya. Ya, vamos a ver acá. Muy bien, Taira. Ojo, ya, ojo, ya. A ver, entonces, si Juan ganara 880, ojo, ya. Ah, no, así. Sí. Ya, ojo, sería acá entonces así, ojo, ya. Vamos a leerlo de nuevo, ya. Si Juan ganara 880, tendría, ahí está, ah, ya, profe, ganara 880, sería X más 880. Tendría, es un igual, nueve veces, ya, entonces colocamos por acá nueve veces, lo que quedaría si perdiera 40 soles. ¿Y cuánto es lo que le quedaría si pierde 40 soles? Acá está, pues, ¿no? X menos 40. Entre paréntesis colocamos X menos 40. Ya, ahí está. Listo. Ya, ojo. Ah, ya, profe. Entonces, lo único que queda acá, ¿qué cosa es? Resolver esa ecuación, ya, de primer grado, ¿no? ¿Cuánto me sale esto, chicos? A ver. 9X, acá distributiva, ojo. ¿Eh? Este 9 se multiplica con la X y este 9 se multiplica con el 40. Sería, ¿cuánto sería esto? Menos 360. Sí, ojo. Las X se van hacia la derecha, chicos. Esta X que está acá pasa restando con esta 9X. Me quedaría 8X. ¿Ya? Y este menos 360 pasa a sumar con el 880. ¿Qué es cuánto eso? Sale 1240, ¿no? 1240. Ya, ojo. Ahí está. Y bueno, no, cuando este 8 pasa a dividir, efectivamente sale lo que su compañera dice, 155. Ahí está, listo. Entonces, justamente esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tenía inicialmente entonces? Inicialmente, Juan tenía entonces, ¿cuánto? 155 soles. Esta sería la respuesta para ese ejercicio. Claro que sí, ¿ya? Muy bien, chicos. Esa entonces sería la respuesta. Muy bien. Entonces, chicos, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda por ahí? Todo claro, profesor. Muy bien, listo. Manrique Paul dice, no, dice, ¿qué pasó, Manrique? Todo claro, dice Paria Díaz, Pedro López. Muy bien, chicos. Sí, profe, todo bien. Listo, muy bien. Todo claro, profe. Claro, más claro que el agua, dice. Allá. Ah, ya, listo, listo, Manrique. Todo bien, dice Moreno. Muy bien, chicos, ¿ya?
Entonces, chicos, hasta aquí nos estaríamos quedando, ¿sí? Ya estaremos concluyendo la sesión del día de hoy, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos. Si no hay nada más que decir, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos, ¿sí? Tengo hambre, profe. Listo, sí, yo también. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profesor. Chicos. Chao, profe. Cuídense, chicos. Chao, profe. Chao, chicos. Cuídense, almuercen. Ay, profe. Yo de la reunión con Marmo de 4. Ok, chicos. Cuídense. Bye, bye. 4. ¿Alguien quería hablar, creo? Cruzado. ¿Pasó algo cruzado? Nada, pues nada. Ah, ya, listo. Ya, muy bien, chicos. Listo, chicos, cuídense entonces. Chao, cielo, cuídate. Chao, cuídense. Bye, bye, chicos. Bye, 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 bye. Chao, profe. Bye, bye, cuídense, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.